La defensa indicó que para la audiencia de este miércoles está contemplado que Requesens pueda ejercer su derecho de palabra. Estamos todavía en la etapa de apertura a juicio. Hoy le correspondería el derecho de palabra al general Hernández de Acosta y asimismo como al diputado Juan Carlos Requesens. Una vez que culminemos con el derecho de palabra que tienen ellos y que se le permita a la defensa de cada uno de los acusados interrogar al Ministerio Público, contrainterrogar, así como al tribunal, culminaremos la fase de inicio de este juez para entrar en la fase de evacuación de los órganos de prueba. Eso es lo que en cuanto al diputado Requesens tenemos estipulado para el día de hoy a sus 519 días de su secuestro policial. En el caso de Roberto Marrero, igualmente estamos ya en una etapa de evacuación.